Hola a todos, en este bloque vamos a hablar sobre lo que es el compuesto de derivados del benceno, hidrocarburos aromáticos y derivados de benceno. ¿Por qué se llaman hidrocarburos aromáticos? La característica de todo el bloque que vamos a ver a continuación es porque tienen un agradable aroma. Uno de los representantes de este grupo tenemos el benceno. El benceno aquí lo podemos ver que es un hexatrieno en ubicación 1, 3, 1, 3 y 5. Mira, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 3, 5. En ubicación 1, 3, 5 tenemos el benceno. Ahora, este bloque es un bloque muy especial, o se lo estudia en forma aislado, aparte, porque dio mucho dolor de cabeza en su tiempo cuando recién se lo descubrió. Cuando se lo veía, este compuesto había en un momento dado se lo veía el doble enlace que estaba, por ejemplo, en ubicación aquí, ¿no? ¿Verdad? En ubicación 1, 2. A veces estaba en la ubicación acá 1, 3. Pero había un momento dado de que se lo cogía y se lo volvía a revisar y los dobles enlaces se movían. Entonces, tanto sí que todos los investigadores empezaron a ver qué pasaba con este compuesto, de que sus dobles enlaces se movían. A esto se lo llamó resonancia. Cuenta la historia que fue Kekulé, que un día que estaba preocupado por este compuesto, soñó de que dentro de estos dobles enlaces se movía, como decir, una culebrita, la cual cogía la cabeza de la culebra, mordía la cola, la cabeza cogía la cola. Entonces se dio cuenta de que esto era, que existía una resonancia en este compuesto, es decir, que sus dobles enlaces se movían. Luego, más tarde, para no tener que estar escribiendo doble enlace en forma intercalada, es decir, una cara sí, una cara no, una cara sí, una cara no, una cara sí. Por ejemplo, también podía hacer este doble enlace no estar aquí, sino estar en ubicación aquí, acá no, acá sí, acá en la otra imagen que mismo les coloco, van a ver cómo, a lo que me refiero. Entonces también lo puedes encontrar así, y también esto es un benceno. A esto de aquí se lo conoce como el círculo de Robinson, porque fue el doctor Robinson quien se le ocurrió para darle a entender de que los dobles enlaces están en continuo movimiento, en continua resonancia, están continuamente girando. Entonces se lo representa en forma de círculo. Ahora, cuando tú utilizas, por ejemplo, estos de dobles enlaces, por lo general es cuando vas a hacer alguna propiedad o alguna obtención o algo químico, pero si quieres hacer la estructura o la fórmula del benceno en formas rápidas, yo te sugiero, o lo que más se utiliza, es utilizar simplemente, mira, la figura del benceno, o sea, el hexano, el ciclo hexano, con el círculo de Robinson. Y así lo haces más rápido en vez de estar poniendo con doble enlace, doble enlace. Esto de dobles enlaces, eso ya lo vimos en las clases anteriores cuando vimos lo que son los hidrocarburos de los alquenos. ¿Te acuerdas que se contaban así? Mira, doble enlace, cada rayita significaba un hidrógeno. Ahora mira que está saturado. 1, 2, 3 y 4. 1, 2 y acá tengo 3 y 4. Si ves que cada carbono está saturado, ¿verdad? 1, 2, 3 y 4. Bueno, voy a ponerte la siguiente imagen para que tengas claro a lo que me refiero cuando yo te digo que se mueve una resonancia. Mira. Es a esto. En la fórmula condensada, el benceno, porque tiene 6 carbonos y 6 hidrógenos, entonces la fórmula condensada del benceno se lo pone como C6H6. ¿Sí ves? A esto, mira. Te lo voy a volver a poner para que lo veas cómo se mueve. Mira. O sea, no se quedan quietos los dobles enlaces. Siempre intercalados. Por ejemplo, doble enlace aquí, no, sí, no, sí, no, sí, no, puede dar toda la vuelta. Y aquí, mira, te lo he puesto moviéndose el círculo para que te des cuenta de que está en continuo movimiento. Ahora, como benceno, como compuestos aromáticos, todos los hidrocarburos aromáticos son muy importantes a nivel industrial. El benceno como tal se lo utiliza como constituyente del combustible para motores, para disolventes de grasas, aceites, pinturas. También se lo utiliza el benceno en la manufactura de detergentes, explosivos y productos farmacéuticos y tinturas. Como lo verás, siempre lo vamos a tener a nuestro alrededor, al benceno.
también es uno de los más importantes disolventes en lo que son compuestos orgánicos. Pero tienes que tener una precaución cuando manejes este compuesto. Es altamente cancerígeno. Y mira que decíamos que forma parte de los combustibles de lo que es la gasolina, ¿no? ¿Verdad? De lo que tanqueamos los carros. En todo caso, siempre se sugiere que cuando tú enciendas un automotor, dejes primeramente las ventilas abiertas, al menos si es un día soleado, para que el gas que esté encerrado de benceno se disperse, ¿no? ¿Verdad? Para que no lo absorbas. Y si tienes que trabajar con este benceno, las precauciones de vida, con lo que son mascarillas, con lo que son guantes, para evitar cualquier problema. Pero en este grupo, es un grupo, a mí me gusta bastante porque la característica, como te vuelvo a decir, como te dije al comienzo, se llama hidrocarburos aromáticos. Todo lo que vamos a ver en este bloque, por el aroma, es un aroma dulce, un aroma realmente agradable, ¿no? Entonces, esa es una característica que también es el benceno. Bueno, lo único que me queda por señalarte es que cada carbono presente en el benceno tiene una hibridación SP2. A continuación te voy a indicar los métodos de obtención y las propiedades. Ok, chao.